a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con una nota que hemos publicado anoche en Epicentro TV titulada Keiko está feliz, anularon en Brasil las pruebas de Odebrecht. Ayer la líder del fujimorismo Keiko Fujimori publicó un video en sus redes sociales en el que afirma que la justicia brasileña ha ordenado que las pruebas del caso Odebrecht en Brasil no se puedan utilizar en su contra. Pero escuchemos exactamente qué dijo Keiko Fujimori. Por eso creo que la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Y lo que estamos ahora viendo a través de la información que llega de Brasil es que se han cometido muchos excesos, muchas arbitrariedades que felizmente ya en la justicia brasileña se ha demostrado que estas supuestas pruebas fueron manipuladas. Y estas pruebas ahora no podrán utilizarse en un intento desesperado de seguir persiguiéndonos. Pero yo sé que en los próximos meses, finalmente, vamos a poder gozar de una libertad plena. Muchas gracias, queridos hermanos. ¿Pero por qué tanto optimismo? Bueno, yo les explico. El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, sí, el mismo abogado de Wilfredo Escorima, le solicitó en febrero a la justicia brasileña que invalidara como pruebas los datos de los servidores donde la empresa Odebrecht registraba los sobornos que pagaba. Una decisión previa tomada por el juez José Antonio Díaz Toffoli había beneficiado a Ollanta Humala en el juicio en el Perú por el caso Odebrecht, y Jaime Yoshiyama quería recibir el mismo beneficio. El juez tomó esa decisión con el argumento de que se rompió la cadena de custodia de los datos obtenidos de los servidores y por lo tanto eran prueba contaminada. Es decir, lo que quería Yoshiyama era que también para el caso Cócteles se invalidaran las pruebas que se obtuvieron de los servidores y que contenían la información de los pagos de Odebrecht a través de la caja 2, la caja de los sobornos. 5 días después de haber sido presentada la solicitud de Yoshiyama, el fiscal del caso Cócteles, José Domingo Pérez, le solicitó a la fiscal encargada de la coordinación del equipo especial Abajato, Elsie Garavito Chang, quien estaba en ese momento interinamente porque José Vela Barba había sido suspendido, recordemos, que José Domingo Pérez le pidió a ella que realizara las gestiones necesarias para contratar abogados en Brasil que ejercieran la defensa jurídica de los intereses del Estado peruano en el proceso iniciado por Jaime Yoshiyama en ese país. Pero, y aquí viene lo increíble, nadie movió un dedo. Un mes después, el 7 de marzo, la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación le remitió al Procurador General Javier Pacheco un oficio en el que, por instrucciones del fiscal de la Nación interino, solicitaba la designación de un procurador público ad hoc para la defensa del Estado en el proceso judicial iniciado por Yoshiyama. Y de la misma manera, nadie hizo absolutamente nada. O sea, ni se nombró a un abogado en Brasil para evitar que Yoshiyama se saliera con la suya, ni se nombró a un procurador ad hoc para la defensa de los intereses del Estado peruano. Entonces, el 21 de marzo, el juez José Antonio Díaz Toffoli decidió aceptar el pedido de Yoshiyama e incluirlo en el fallo que anuló las pruebas de los servidores de Odebrecht, por lo que no se podrán utilizar en el caso Cócteles en el Perú. Eso explica la felicidad de Keiko Fujimori. En el juicio, el Ministerio Público no podrá usar las pruebas, las famosas pruebas de aumentar 500 para Keiko, y seguramente tampoco contará con la declaración de Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, como ya ha ocurrido en el juicio de Ollanta Humala. Pero una cosa es el optimismo y otra el triunfalismo. Contra Keiko Fujimori, la Fiscalía tiene más que aumentar 500 para Keiko. En el juicio deberá explicar el pitufeo confesado por los colaboradores eficaces, entre ellos el ex congresista Rolando Reategui y Jorge Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama. El Ministerio Público también expondrá en el juicio los aportes no declarados como los de Juan Rasmus y Dionisio Romero, entre otros. La instalación del juicio contra Keiko Fujimori está programada para el 1 de julio, pero su defensa ya ha pedido la nulidad de la resolución que fijó la fecha del inicio del juicio. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para cantar victoria. Y hablando de Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama y también del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Escorima, ayer fue agredido al salir de la fiscalía. En un incidente que marcó el clima de tensión política, Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Escorima, fue agredido con basura y tierra por manifestantes tras concluir una diligencia en el Ministerio Público. El hecho se produjo alrededor de las 11:40 de la mañana cuando Abanto dejaba la sede de la avenida Abancay de la Fiscalía después de que se le incautaran 3 Rolex y una pulsera Bangle de propiedad de Escorima y que le fueron prestados a Dina Boluarte. Los ataques comenzaron justo cuando Abanto se encontraba respondiendo a las preguntas de la prensa sobre los detalles de la citación. Mientras caminaba por la vereda del Jirón Ucayali en el cercado de Lima, un grupo de manifestantes expresando su descontento hacia Wilfredo Escorima y Dina Boluarte y pidiendo además la liberación de Pedro Castillo, inició una serie de agresiones verbales y físicas contra él. Veamos un extracto de lo que sucedió.
Se va a hablar de una orden judicial. ¿Es una orden judicial? No, es una orden del fiscal y nosotros vamos a responder al juez. Son tres relojes. Bueno, es absolutamente condenable que se acose y se agreda a las personas de esta manera. Es exactamente lo que suele hacer la resistencia, insultar y lanzar basura y excremento. Y eso es algo que siempre hemos condenado y en este caso no va a ser una excepción. Sin embargo, también hay que señalar que Humberto Abanto ha sido abogado de varios miembros de la resistencia denunciados por hacer exactamente lo que otro grupo de personas. Los documentos fueron retirados de las oficinas en un contexto en que se indaga la ampliación de presupuesto a la región Ayacucho por parte del gobierno central como una presunta contraprestación por los Rolex y la pulsera que Oscorima le prestó, entre comillas, a la presidenta Dina Boluarte. Estos documentos tendrían información sobre obras que habían sido observadas por la Contraloría debido a la demora de sus ejecuciones. Cabe señalar que inicialmente las autoridades indicaron que los expedientes y folios fueron llevados a otro lugar por la gran cantidad de documentos que hay en la sede. Sin embargo, luego cambiaron de versión y siguiendo con las explicaciones inverosímiles al estilo de la presidenta, el gobierno regional de Ayacucho este miércoles interpondrá una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC con la finalidad de que se revise y se invalide la decisión del Poder Judicial que determinó el retorno de Inés Tello y Aldo Vázquez a la Junta Nacional de Justicia. La medida, aprobada con 82 votos a favor, tuvo el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular. De esta manera, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, presentará la demanda competencial y la medida cautelar en las próximas horas ante el TC. Horas antes de que se debata la iniciativa en el Pleno, la decisión pasó por la Junta de Portavoces a solicitud de la bancada de Fuerza Popular que representa el congresista fujimorista Eduardo Castillo. Recordemos que además el pasado 27 de marzo el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya presentó una nueva denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo con esta denuncia de Montoya, los magistrados y el ex concejal Ávila omitieron la presentación del informe anual de la Junta Nacional de Justicia correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 ante el Pleno del Congreso. La presunta irregularidad es calificada por el parlamentario como una causa grave. Otra vez con la causa grave. Lo que se ha conocido hoy es que Inés Tello, que es la ponente de la Junta Nacional de Justicia por el caso de la exfiscal Patricia Benavides, ha pedido la destitución de Patricia Benavides. Esta información es del diario El Comercio. Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia y ponente del proceso disciplinario seguido contra Patricia Benavides, propuso la sanción de destitución para la suspendida fiscal suprema titular al haberse comprobado 4 faltas muy graves en su actuación como fiscal de la Nación. El informe también propone la máxima sanción para Emma Benavides, la hermana de la exfiscal de la Nación, que es jueza superior, así como para la exfiscal suprema provisional Azucena Solari. Los hechos están vinculados a la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabé Revilla con el objeto de interferir en las investigaciones seguidas contra Emma Benavides y Ruth Benavides, ambas hermanas de Patricia Benavides, por presuntos actos de corrupción. Para ello, se habría validado un informe en el que se concluía la baja producción de Revilla, razón que habría sido usada para su remoción a otra fiscalía. Asimismo, se señala que la exfiscal de la Nación habría promovido a la fiscal superior civil Azucena Solari, quien habría firmado el informe de baja productividad como fiscal suprema provisional, designándola en reemplazo de Revilla. 9 días después, Benavides decide que el fiscal Uriel Terán, quien procedía de Arequipa, reemplace a Solari, que permaneció como fiscal suprema provisional en la Fiscalía Suprema de Control Interno. El ingreso de Terán, señala la ponente de la Junta Nacional de Justicia, habría tenido por finalidad entorpecer las investigaciones contra Rosa Ruth y Emma Rosaura Benavides Vargas, y con ello presuntamente lograr el archivamiento de las mismas. Es así que el 2 de febrero del 2023, Terán de Anderas remite al juzgado de investigación preparatoria su requerimiento solicitando el archivamiento del proceso seguido contra Emma Benavides por los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir. Según la ponente Inés Tello, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides habría incurrido en falta muy grave
en los cuatro hechos descritos líneas arriba, como interferir en la investigación contra su hermana Emma Benavides, incumplir el deber de motivación en resoluciones con el fin de remover a la fiscal Bersabé Revilla por investigar a su hermana, efectuar un trato degradante y discriminatorio contra Revilla al cambiarla al despacho del fiscal Miguel Vegas Vaccaro y favorecer a este último con su designación como fiscal supremo provisional pese a los procesos disciplinarios que tenía en su contra. Señala que la medida de destitución resulta necesaria por ser una medida adecuada a la gravedad de los hechos, y resolver en contrario sería incentivar a otras conductas infractoras análogas. La propuesta será analizada por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia el próximo 18 de abril, en una audiencia a la que fueron citadas Benavides Vargas y su defensa, a fin de que puedan brindar un informe final de parte por presuntas inconductas. Entonces, el próximo jueves, la Junta Nacional de Justicia decidirá si destituye o no a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y ahora vamos a ver una entrevista al ex procurador anticorrupción Julio Arbizu sobre el caso Rolex y los presuntos delitos en los que habrían incurrido tanto la presidenta Boluarte como el gobernador Oscorima. ¿Confesó un delito la presidenta al afirmar que Oscorima le prestó los relojes y la pulsera? Veamos la entrevista. En el reportaje decimos que no es necesario que el imputado por el delito de enriquecimiento ilícito sea el propietario de los bienes, ¿no? Sino que bastaría con que los disfrute o los posea, por ejemplo, en calidad de préstamo. Entonces, mi primera pregunta, doctor Arbizu, es, ¿Dina Boluarte ha confesado la comisión de un delito al admitir que Wilfredo Oscorima le prestó 3 relojes Rolex y una pulsera de oro? Bueno, en principio sí, si es que ella... A ver, el delito, para empezar, el delito de enriquecimiento ilícito consiste, ¿no?, en un desbalance patrimonial que está expresado, o más bien... Que sustenta o que carece de sustento para probar que ese incremento patrimonial, ese desbalance, esa diferencia entre los egresos e ingresos proviene de fuente ilícita, ¿no? En tanto eso no pueda ser explicado por la señora Boluarte, es decir, ese desbalance, esa distinción, ese incremento, no pueda ser justificado efectivamente por la señora Boluarte, pues estaremos hablando efectivamente de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿qué dice el tipo penal de enriquecimiento ilícito? El tipo penal no es un delito de propiedad, es decir, no va tras la propiedad como patrimonio del imputado. Este es un delito especial propio, quiere decir que está reservado para funcionarios públicos que, actuando en el ejercicio de la función, ¿no?, ven incrementado su patrimonio de una manera injustificada, es decir, que no tenga ese incremento un fin lícito, porque podría haber fines lícitos, ¿no es cierto? Alguien con negocios que tenga ingresos inesperados, préstamos que efectivamente se van a pagar en el futuro, ¿no? Pero los fines ilícitos, además, pueden ser de distinto orden, es decir, pueden ser también, o los orígenes ilícitos de ese patrimonio, pueden ser, por ejemplo, delitos, ¿no? Delitos de corrupción o delitos ordinarios, ¿no? Pero también pueden ser infracciones administrativas, ¿no? Esto es lo que aparentemente no ha visto la defensa de la señora Boluarte, no han visto los ministros que han salido a sostener que después de la declaración suya ante la prensa nacional, este evento digamos, el correlato inmediato a este evento sería el archivo de la investigación. Y es que esa infracción administrativa estaría probada en la medida en que la señora ha confesado haber recibido del gobernador regional de Ayacucho estos relojes en calidad de préstamo, más allá de que eso sea absolutamente inverosímil, ¿no? Porque las reglas de la experiencia nos revelan que efectivamente nadie presta algo tan valioso a cambio de nada. Pero más allá de que efectivamente sea un préstamo, eso ingresa a la esfera de dominio de la señora Boluarte de manera ilícita, ¿no es cierto? Porque lo prohíbe expresamente la norma que ha mencionado el reportaje. Y eso no se queda en esa infracción administrativa, sino que se eleva para justificar la imputación y, en este caso, probablemente hacia futuro, la condena por el delito de enriquecimiento ilícito.
Ahora, yo estuve leyendo sobre enriquecimiento ilícito porque, digamos, no soy abogado, veo temas penales porque veo temas políticos y la política y el derecho penal lamentablemente están vinculados siempre. Entonces, leía que para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito, la fiscalía tiene que probar básicamente dos cosas: que el imputado o la imputada, en este caso la presidenta, tiene ingresos que no puede justificar o tiene un patrimonio, así sea prestado, que no puede justificar, y además que este sea producto del abuso de su cargo. Entonces, en este caso, que Dina Boluarte haya beneficiado a Oscorima abusando de su cargo, por ejemplo, favoreciéndolo con presupuesto público, que es una de las cosas que se dice, que, digamos, ella firmó un decreto de urgencia este año asignándole 100 millones de soles, que era un incremento al presupuesto habitual para la región Ayacucho. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué actos de investigación debería realizar el Ministerio Público para demostrar o descartar el enriquecimiento ilícito en el caso de la presidenta Boluarte? Mira, David, eso que acabas de mencionar podría corresponder a una eventual imputación por un delito distinto, que es el delito de cohecho. Por ejemplo, si es que la señora hubiese recibido esas dádivas, esos regalos o esos préstamos a cambio de acelerar o impulsar esas transferencias presupuestales a favor del gobierno regional de Ayacucho, allí habría efectivamente una presunción bastante evidente, potente, del delito de cohecho. Es decir, el delito de cohecho supone una dádiva a un funcionario público, un favor a un funcionario público, para que este funcionario haga o deje de hacer lo que tiene como mandato expreso por la ley y la Constitución. Es decir, la Un señora, intercambio. ella podría, efectivamente, ella podría autorizar, porque ella tiene que refrendar un decreto que apruebe la transferencia de fondos, podría hacerlo, es parte de sus funciones, sin duda, pero si lo hace a cambio de una dádiva, eso supone el delito de cohecho, a pesar de que sea esta dádiva entregada para que ella cumpla con su función, ¿no? Y es un delito distinto, y en la medida en que el enriquecimiento ilícito es un delito subsidiario, tendría que descartarse el delito de enriquecimiento ilícito y empezarse una investigación por el delito de cohecho. Sin embargo, me parece que aquí lo que se está buscando es efectivamente, digamos, corroborar las que hasta ahora son los que hasta ahora son indicios perfectamente razonables de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, para el cual basta, como has dicho tú, ese desbalance patrimonial que es a todas luces evidente. Es decir, basta aquí ha bastado para el inicio de la investigación preliminar los signos exteriores de riqueza de la señora Dina Boluarte, que no corresponden a sus ingresos como funcionaria pública, ¿no? Y lo que te decía hace un rato, en el sentido de que la señora se ve incrementado su patrimonio, más allá de que sea en préstamo indefinido, además ha sostenido ella misma, ¿no es cierto? Ella podría decir, o podría ocurrir, por ejemplo, que ese préstamo sea indefinido hasta que termine su mandato, cuando no tiene obligación, como ella misma ha sostenido, de hacer una declaración jurada de estos nuevos bienes, pero después ya sea un regalo, ¿no? Y entonces, en ese momento ya no tendrá la obligación como presidenta de hacer la declaración jurada y podrá efectivamente permanecer de manera indefinida, como ha dicho ella misma y su ocasional benefactor, podrá ser propietaria de esos relojes, de esas joyas, ¿no? Me parece a todas luces muy claro que el Ministerio Público va a ir por ese camino y evidentemente pues va a encontrar que efectivamente aquí se ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Ahora, tú mencionabas el delito de cohecho, ¿no? Que implica que ella haya recibido, que más bien a cambio de haber recibido estos préstamos, haya hecho algo, digamos, como retribución, como contraprestación. Y se habla de este decreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, ¿qué podría hacer el Ministerio Público para efectivamente descubrir si es que ella estuvo detrás o ella motivó esa asignación de presupuesto? Por ejemplo, se me ocurre citar al ministro de Economía y preguntarle en qué contexto surgió esta idea, o revisar las actas del Consejo de Ministros para ver la iniciativa de quién
se incrementó ese presupuesto para la región que gestiona el señor Oscorima. ¿Qué acciones se pueden hacer en ese sentido para descubrir si es que de verdad fue parte de una contraprestación por los relojes y la pulsera? Sí, sin duda. Esos son actos de investigación que se tendrían que ordenar si es que fuera el caso, abrir una investigación por el delito de cohecho. Insisto, eso supondría descartar la investigación por enriquecimiento ilícito y quedarnos con la investigación de cohecho. Obviamente también sería importante saber los momentos de las entregas de esos relojes, saber si coinciden precisamente, si son previos y son inmediatamente previos a las decisiones que tomó la presidenta en su momento y que además involucraron a otros funcionarios públicos que también tendrían que ser incluidos en esa investigación, ¿no? Y hay una serie de actos de investigación que tendría que ordenar el Ministerio Público para esclarecer la posibilidad de la comisión de ese delito. Pero insisto, ahora, si el enriquecimiento ilícito que se investiga tiene como fuente parcial, evidentemente, si tiene como fuente parcial ese delito, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Lo que estamos hablando es de que el enriquecimiento ilícito requiere de un origen ilícito que puede estar contenido en la comisión de esos delitos, entre ellos el delito de cohecho. Pero si es que ese monto obtenido por el delito de cohecho corresponde al incremento patrimonial, pues ahí no hay nada que hacer y se tiene que descartar el delito de enriquecimiento ilícito y quedarnos con el de cohecho. Pero si es que ese es solamente un monto parcial, pueden ir las dos investigaciones en simultáneo, porque se entendería que hay otras fuentes ilícitas que sustentan la continuidad del delito de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. Por eso es que creo que la señora Boluarte tiene en este momento una situación bastante complicada con miras a el ejercicio de su cargo, ¿no? Bueno, todavía queda mucho pan por rebanar en esta investigación que atañe tanto a la presidenta Boluarte como al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República.